Isabel, Clara y Clara, Guiomar. ¿Guiomar dónde está? Aquí. Vale. Guiomar y Alejandro, ¿dónde está Guiomar? Alejandro. Alejandro. No, no, quédate, quédate ya. Es que. Nada, no te preocupes, ya está, no pasa nada. De todas maneras, Joaquina, si vas diciendo las lenguas tampoco pasa nada. Eso es una voz de fondo que diga qué lengua tiene que tampoco lo veo. Ah, va a aparecer ahí, va. Lucía, Claudia, Aloa, Aloa, Karen, Cora, Sara, Loredana, Antonio. Grego, Teresa, Santiago, Alex, Fernando, Isabel, Sara, Arroyo, Silvia, Elisabetta, Adrián, Alexandra, Corina, no, perdón, Paula. Elisabetta otra vez, Corina y Fátima y Alejandro Duraches. ¿Vale? Fenomenal. Bueno, pues buenos días. Para los que nos estén viendo, bienvenidos a la biblioteca del Instituto Vasco de la Zarza de Ávila. Hoy es el Día Internacional de Homero y para celebrarlo se ha organizado esta lectura internacional de la Odisea, en la que participamos más de 120 centros en 40 países distintos. El evento lo hemos coordinado entre los departamentos de Historia y de Lenguas Clásicas. Contamos también con la colaboración de los compañeros del Departamento de Electrónica, que están detrás de las cámaras, y con la participación de alumnos de distintos cursos y especialidades. A todos ellos, muchas gracias. En nuestro caso vamos a leer el capítulo 12 de la Odisea, que incluye el encuentro del héroe con las sirenas Estile Caribdis y la estancia en la isla de Helios. Y como muestra de este carácter internacional, haremos la lectura en 15 idiomas diferentes. Y ahora ya cedo la palabra a nuestros alumnos. Eutarepei. Ποταμόιο λιπέν, ρόν οκεανόιο, νέους αποδικέτο κύμα θαλάσσες ευρυπορόιο. Νέσον ταγαίεν ποθη θεός ερυγενέιες, οικία καί χωρόι εισι καί αντολάι ελιόιο. Νέαμεν εν τελθόντες εκελσάμεν εν σαμαθόσιν, εν δεκαί αυτοί Bemen epiremini thalases, en ta da provixantes emeinamen eo dian. Hemos de Igeneia, fane, rododáctilos, eos, de totegon, getarus, proiente, proiene, es domata quirques. Οισέμεναι νεκρεόν ελπένορα τεθνεώτα. Φυτρούς δάιψα τα μόντες χωθ ακροτάτε. Προέχ ακτέ φαπτόμεν αχνούμενοι. Φάλερον κατά δακρύ χέοντες. Αυτάρε πέι νεκρός Tecán cae teugea necru. Timbon geguantes cae epi stelen erisantes. Pexamen acrotato timbon eueren edmon. Cuando nuestra nave dejó la corriente del río Océano y llegó sobre las ondas del mar de amplio curso a la isla de Ea, nos arrimamos a la costa y echamos pie a tierra en la ribera marítima. De allí nos entregamos al sueño. Apenas brilló la aurora, de dedos rosáceos, al momento yo envié por delante a unos compañeros hacia la morada de Circe para que trajeran el cadáver del difunto Elpenor y sobre él vertíamos copioso llanto.
Luego que se hubo quemado el cadáver y sus armas, levantamos un túmulo y erigiendo una estela clavamos en lo más alto de su tumba sobre él. Pero a Circe no le pasó inadvertido que habíamos regresado de la arena, así que se acicaló y acudió. Se situó en medio y nos habló divina entre las diosas. Temerarios que vivos os habéis bajado al Hades, dos veces mortales, mientras los otros humanos mueren solo una vez. Vamos, tomad esta comida y bebed vuestro vino. Cuando aparezca la aurora volveréis a navegar. Yo os indicaré la ruta y os mostraré los peligros, para que no sufráis un desastre. Así dijo y pasamos todo el día dándonos un banquete sin tasa. Cuando el sol se hundió y los otros se echaron a dormir, ella se puso a mi lado y me preguntó sobre todo el viaje. Yo se lo conté y la venerable Circe me habló con estas palabras. Postquam verum avis oceani reliquit fluminus undam, in altum pelagus deducta, perduit ad isulam aeaeam, ubi aurora dumus quiroque et solis et ories. Hic in arenam ratem subducentes in litore descendimus, ac demum quibo gravati quiscentes auroram spectavimus, cum primum vero iluxit, ego socius ad domum circes, iuxi contenderent. Ut el penoris extinti corpus efferremo. Ac vestigio virgulta et aspiram constituenda mendice incidentes, eum in summa litoris parte maestri ac lacrimantes tumulabimus. Ubi vero corpus crematum ac sepulcrum compositum, arma remum simul columnae sumo tumulo affixe suspendimus. Escúchame lo que voy a decirte y un dios en persona te lo va a recordar. En primer lugar, llegarás junto a las sirenas, que hechizan a todos los humanos que se aproximan a ellas. El que en su ignorancia se les acerca escucha su voz, a ese no le abrazarán de nuevo su mujer ni sus hijos. Las sirenas lo hechizan con su canto fascinante, así que pasa de largo. En las orejas de tus compañeros pon tapones de cera, para que ninguno de ellos las oiga. Respecto a ti mismo, si deseas escucharlas, que te sujeten a bordo de tu rápida nave de pies y de manos, atándote fuerte al mástil. Después, cuando ya tus compañeros las hayan pasado de largo, no voy a explicarte de modo puntual cuál será tu camino, porque debes decidirlo tú mismo en tu ánimo. Pero te mencionaré las dos alternativas. Por un lado, hay unas rocas escarpadas contra las cuales retumba el espantoso oleaje de Anfitrite. Son las que llaman rocas errantes los dioses felices. Por allí no cruzan ni las aves, por allí nunca jamás se deslizó ningún bajel humano. Danke, boy. Esse è i rivi lasciati del fiume Oceano. Corse la nave negra sui fiuti del mare infinito. Di un'essa l'isola Ea, dove sono le contrade e le case d'Aurora. Se al mattino si leva, dove anche il sole sol. Sopra l'arena, qui giunti, spingemo le rapide navi. Chi vi anche noi sbarca, scendemo alla spiaggia del mare, dove giacemo il sonno. L'aurora divina a tempo. Come l'aurora appare mattinera, c'è la vita di rosa. Di miei compagni alcuni di Circe alla casa in vai, se riportassero il corpo di Elpenor spento, e resisi subito trovati, dove più il mare sporveggia la spiaggia, sospirimo accorati piangendo lacrime amare. Or poi c'è il morto, e la mari del morto che furono bruciati. Li costruirono un tumulo sopra, innalzano una stella e configgemo in vetta del tumulo un aguile re. Por otro lado, se elevan dos grandes peñas. La una alcanza el amplio cielo con su agudo pico y la envuelve una negra nube. No la puede escalar ni conquistar ningún mortal. En el centro de la roca hay una tenebrosa caverna, orientada a poniente. Allí habita Scylla, que lanza tronadores aullidos. Nadie se alegra de verla. Tiene 12 patas, todas deformes y 6 cuellos larguísimos, y sobre cada uno de ellos una cabeza horrible. A medias está sumergida en la hueca caverna y emergen por encima sus cabezas. Jamás se jactan los navegantes de escapar sin daño en la nave, pues con cada cabeza se lleva un hombre. Mirad muy cerca el otro promontorio, Odiseo, que es más bajo, sobre él hay una enorme encina silvestre. Debajo de la divina Caribdis, sobre el agua negra, 3 veces al día la vomita y 3 las absorbe tremendamente.
No vayas tú a acercarte por allí con excepción. No podrías salvarte del desastre. Mantente una vez pegada al escollocila, pasa de largo a toda prisa, porque es mejor echar de menos a 6 hombres de tu nave que a todos juntos. La nef ellos quité los flor océanos, cubo sur los flor de la mer, la huelio solé, hueos ne humata a sedo mor e seco, berli la llané. Etant arrivé là, nous tirâmes la nef sur le sable, puis descendons sur le rivage de la mer. Nous nous endormis en attendant la divine Eos. Et quand Eos, au doigt rosé, né au matin, apparut, j'envoyai mes compagnons vers la demeure de Kirke, enfin de rapporter le cadavre d'un fénor qu'il n'était plus. Puis, ayant coupé des arbres sur l'auteur du rivage, nous fîmes ses funérailles tristes et versant abondantes larmes. Et quand le cadavre et les âmes du mort auraient été brûlés, ayant construit le tombeau surmonté d'une colonne, nous plantons l'aviron au sommet. Así me dijo, y yo, angustiándome, le contesté: pero ahora, diosa, dime sin rodeos, ¿acaso podría escapar por un lado a la funesta Caribdis, y de otro, defenderme de Escila cuando vaya a atacar a mis compañeros? Así hablé, y ella repuso: insensato, te empeñas en combates y porfias, no hay defensa posible, lo mejor es huir de ella, así que pasad a toda prisa. Llegarás a la isla de Trinacia, donde pacen las vacas y ovejas de Helios. Si dejas a estos animales indemnes y te cuidas tu regreso, quizás logréis arribar a Ítaca, aunque sufriráis desdichas. Pero si las dañáis, entonces te pronostico la destrucción de tu nave y tus compañeros. Si tú escapas, llegarás tarde y mal, después de haber perdido tus camaradas. Así habló, y llegó pronto la aurora de Áureo Trono. Se retiró Circe y yo me puse en camino hacia mi barco, y exhortaba a mis compañeros a que subieran a bordo. Sentados en fila, se pusieron a batir el mar espumoso con sus remos. Yo hablaba a mis camaradas con el corazón afligido. Cuando arribó ese a ya deixado corrent el navili y parlona del mar de tan ample pas de Tanyarem, l'illa dea on són la casa i els corts de l'Aurora. N'he d'aquí al matí i els llevants del sol que ens alegra, doncs, abordant allí, encallant amb la nau a les sorres. I nosaltres saltàrem llavors al trencall de l'onada i, afeixovats per la son, hi esperàvem l'aurora divina. Quan es mostrant al matí, amb dits de rosa, l'aurora, vaig enviar llavors uns companys a la casa del Circe, que portessin el cos del panó difunt. I tot d'una tallant, buscats a l'indret on el cap de la riba ascendint-se, fèrem tots tristots les honres vessant ufana de llàgrimes. I quan el mort fou cremat, amb les armes que el mort posseïa, li apilem una tomba i, havent-hi dreçat una estela, al capdamunt de la tomba pentem el seu mangíbul. Amigos, las profecías que me contó Circe os las voy a decir para que o muramos o tomemos precauciones para escapar a la muerte y el destino. En primer lugar, nos aconseja precavernos de las divinas sirenas. A mí solo me deja escuchar su voz. Atadme con rigurosas ligaduras para que me quede aquí fijo, y si os suplico y ordeno que me desatéis, entonces sujetadme más fuerte con otras maromas. Con estas palabras informé a mis compañeros, mientras la bien construida nave llegaba a la isla de las sirenas. La impulsaba un viento propicio. Los compañeros blanqueaban el mar con las pulidas palas. A todos mis compañeros les taponé con cera los oídos, y ellos me ataron los pies y manos en la nave. Cuando distábamos lo que alcanzaba un grito, a ellos no les pasó inadvertido que nuestra rauda nave pasaba cerca y emitieron su sonoro canto. Ven, acércate, muy famoso Odiseo, gloria de los aqueos. Detén tu navío para escuchar nuestra voz. Jamás pasó por aquí nadie en su negra nave sin escuchar la voz de nuestras bocas. Sabemos todo cuanto en Troya penaron argivos y troyanos por voluntad de los dioses. Sabemos cuanto ocurre en la tierra prolífica. Do río océano a pélago saímos, donde el sol nace y las coras son de aurora. En la praia de ella, a nau varando, a espera que alboreza, adormecemos. La mañana mao asoma rosa fría, y el penolo cada vez busca mando. Nun te solito a, cortanse troncos. En pranto cuerpo e asamos y quimamos, túmulo erguido e una columna encima. No alto sepulcro se lle fixo remo. Así decían desplegando su bella voz, y mi corazón anhelaba escucharlas, y mandaba a mis compañeros que me desatara. Pero ellos se curvaban y bogaban,
Cuando ya hubimos pasado y no escuchábamos su voz, mis compañeros se quitaron la cera de los oídos y me liberaron de las cuerdas. Después avistí una humareda y un oleaje salvaje. Allí se detuvo la nave. Al dejar de mover los remos, yo iba por el barco y animaba a mis compañeros con palabras de aliento. Amigos, que no somos inexpertos en desdichas. Esta no es mayor que cuando el cíclope nos encerró en su cueva y de allí escapamos. Ahora venga, manos a la obra, todo es tal como yo os digo. Batid la rugiente hondonada del mar, a ver si Zeus nos concede escapar de la muerte y salvarnos. Timonel, mantén el barco lejos de ese humo y oleaje. Bordea los discos. Que no se te desvíe el rumbo y nos precipites a la destrucción. Así dije, y ellos obedecieron mis órdenes, pero me olvidé de la advertencia de Circe, quien me aconsejó que no tomara mis armas. Yo me revestí con ellas y tomé dos lanzas y avancé hacia el puente del navío en la proa. Pensaba que vería aparecer a Escila, pero no pude atisbarla de ningún modo. Se me fatigaron los ojos escrutando la brumosa roca. Que pereu la chantre curam, pevaron le mar y lar desquise, si termuiram la ostrogul aia, pe onde ya desena diminexi, si suare le resare, acolo basul el taseram pe prun, y ar noi esiram pe mar, onde dormiram pe un antiguo. A doua zi, când zorile înzorire trandafirii, eu trimisei tovarăși la Circe, după trupul lui Elpenor. Tăiarăm trunchiuri de copaci îndată, durarăm rug de ars, pe unde marul era mai înalt. Prohodul începuam cu suflet trist, cu ochii plini de lacrimi. Îi arserăm noi trupul și armătura, mormântul imobilirăm și deasupra un stur de piatre puserăm și vâsla îndemânată asupra un plântar. Navegamos entre sollozos por el estrecho paso. A un lado, Escilia, al otro, la divina Caribdis. Empezó a sorber el agua serena del mar. Cada vez que la sorbía, se divisaba en el fondo un remolino ululante. A los míos les atenazaba el pálido terror. Mientras las contemplábamos tenebrosos, Escilia me arrebató de la nave a seis hombres, los mejores. Los busqué con la vista y de pronto vi sus pies y brazos mientras eran alzados por los aires. Gritaban chillando mi nombre, arrojados sobre las rocas. Se puso a devorarlos y ellos aullaban. Aquello fue lo más desgarrador que yo vi ante mis ojos de todo cuanto sufrí recorriendo las rutas del mar. Cuando escapábamos de Caribdis y Escilia, pronto llegamos a una isla espléndida. Allí estaban las vacas y los rebaños de Helios y Perión. Me vino a la memoria la advertencia del divino Tiresias y de Circe. Así me dirigí a mis compañeros, afligido en mi corazón. Escuchad mis palabras, por muy apenados que estéis. Tiresias y Circe me recomendaron que nos cuidáramos de la isla de Helios. Aseguraban de que nos esperaba un gran desastre, con que impulsar la nave para pasar de largo la isla. Als wir jetzt so die Flut des Okeanos Troms durchsegeln, führen wir über die Wog des weinsten Wogen des Meeres zur eisernen Insel, wo der dämmernden frühe Wohnung und Tanze sind und Helios leuchtenden Aufgang. Jetzt landeten wir am sandigen Ufer der Insel, stiegen alsdann aus dem Schiff ans krüme Gestade des Meeres. Schummerten doch ein Beil und warten der heiligen Früh, als sie dann mit der Früh mit großen Fingern wachsen. Sandy scheint die Freund zu wohnen, Sargonis Kirse, unser toten Gefahren in Elpen und Leichmann zu holen. Eiling folgten die Bierholz auf das Schwanze Spitze des Landes und bestatten ihr mit vielen Tannen und Seufzen, als der tote Numea und der tote Rüstung bewahrt war. Hofften wir ihm ein Grab und erhängten drüben ein Dankmal. Así dije, y se les estremeció el corazón. Enseguida me respondió Briloco con palabras rencorosas. Eres inhumano, Odiseo. Te sobra coraje y no te fatigas. Estás hecho de hierro. Si no dejas bajar a tierra a tus compañeros, agotados de cansancio y sueño, en esta isla podríamos preparar una sabrosa comida, pero nos mandas vagar sin rumbo sobre la brumosa alta mar. Vamos, preparemos la cena. Así habló y los demás asentían.
Ya advertía que un dios tramaba desdichas y le dije: Euriloco, me forzáis porque estoy solo. Sea, pero prestad un solemne juramento, que si encontramos una manada de vacas o de ovejas, ninguno les dará muerte. Comed los víveres que nos ha ofrecido la inmortal Circe. Ellos prestaron un juramento como les exigía. Atracamos y preparamos diestramente la cena. Luego se echaron a llorar recordando a los camaradas. Entre llantos les envolvió un profundo sueño. Cuando quedaba un tercio de noche, Zeus, el amontonador de nubes, envió una furiosa tormenta, corrió un huracán y recubrió de nubarrones la tierra y el mar. Now after our ship had left the stream of the river Oceanus and had come to the cliff of the broad sea and the iron isles, where is the dwelling of early dawn and her dancing lawns, and the risings of the sun. There on our coming we beached our ship on the sands, and ourselves went forth upon the shore of the sea, and there we fell asleep and waited for the black dawn. As soon as every dawn appeared, the rosy finger, then I sent forth my comrades to the house of Circe to fetch the body of the dead Elpenor. Straightway then we cut beds of wood and waved him burial where the headland runs forth out to sea, swearing and shedding big tears. But when the dead man was burned and the armor of the dead, we heaped up a mound and dragged it onto it a pillar, and on the top of the mound we planted his sepulchre. We then were busied with these several tasks, howbeit Circe was not aware of our coming from the house of Hades. But speedily she arrayed herself and came, and her handmaid froth with her bread and meat in abundance and flaming red wine. And the beautiful goddess stood in our midst and spoke among us, saying, Rash men, who have gone down alive to the house of Hades to meet death twice, while other men died but once. Nay, come, eat food and drink wine here this whole and day through. But at the coming of dawn ye shall set sail, and I will point out the way and declare to you its name, in order that ye may not suffer pain and woes through with wretch I contriving aid by either by sea or land. Cuando surgió la aurora de dedos de rosa, atracamos la nave, como que una reunión, y dije ante todos: Amigos, ya que nos queda en la nave comida y bebida, no toquemos las vacas para no sufrir nada, porque se hundió un terrible dios, de Helios, que todo lo ve y todo lo oye. Así les dije y se persuadió su esforzado ánimo. Durante un mes sopló el noto incesante. Mientras ellos tuvieron pan y vino, se mantuvieron lejos de las vacas, atentos a conservar su vida. Cuando se agotaron las provisiones, se dedicaron a la caza. El hambre les desgarraba el estómago. Yo me interné en la isla para suplicar a los dioses que me indicaran un camino para salir de allí. Al suplicar a los dioses que habitan el ancho Olimpo, ellos derramaron sobre mis párpados el dulce sueño. Entre los compañeros, Euríloco comenzó a dar un malicioso consejo. Prestad atención a mis palabras, compañeros. Todas las muertes son odiosas para los infelices mortales, pero lo más penoso es perder la vida por hambre. Así que cojamos las mejores vacas de Helios y sacrifiquémoslas a los dioses. Si regresamos a nuestra patria, construiremos a Helios un espléndido templo y le ofreceremos dignas ofrendas votivas. Pero si decide destruir nuestra nave, prefiero perder la vida de una vez tragando olas que desfallecer lentamente en esta isla desierta. Быстро своим кораблем океана поток перерезав, снова по многоисплытому морю пришли мы на остров Эйю, туда, где в жилище тумана рожденные Эйос, легкие оры ведут хороводы, где Гелиос входит. К берегу, пристав на песок, мой корабль быстроисходный встащили, сами же, вышив на берег, поражаемый шумно волнами, сну предались в ожидании восхода на небо Деницы. Встала из мрака младая с перстами пурпурными Эйос, спутников скликав, послал я их к дому Терцеи, чтоб взять там труп Эльпиноров.
Его принести и свершить погребение. Много деревни рубили мы на самом возвышенном месте. Берега предолетела земле с сокрушением и плачем. После того, как сожжен был со всеми доспехами мертвый, холм гробовой мы насыпали, памятный столб утвердили, гладкое в землю, на холме воткнули весло, и священный долг погребения был совершен. Así habló Eurílocos, y los demás asentían. Pronto apartaron las mejores vacas de ellos, hicieron sus plegarias, las degollaron y desollaron. No tenían vino para hacer las libaciones sobre las víctimas que se asaban, pero las hicieron con agua. Trocearon la carne y la ensartaron en los espetones. Entonces el sueño desapareció de mis párpados y eché a andar hacia la nave y la orilla del mar. Cuando estaba cerca, me envolvió el vaho dulzón de la grasa. Me quejé ante los dioses inmortales. Padre Zeus y felices dioses, para mi ruina me adormecisteis con despiado sueño mientras mis compañeros velaban y tramaban el gran desastre. Se enteró el dios de que habíamos matado sus vacas y, enfurecido, habló a los dioses. Zeus padre castiga a los compañeros de Odiseo, hijo de Laertes. Han matado mis vacas. Si no me pagan una compensación apropiada, me sumergiré en el Hades y alumbraré a los muertos. Contestándole dijo Zeus, que él amontonaba las nubes. Helios, tú sigue alumbrado entre los mortales y para los humanos mortales, que pago yo lanzaré mi rayo ardiente sobre su rauda nave y la haré trizas en medio del vinoso mar. Λάσε τώρα πως τα υποτιτσί τεν ωκεάνα. Υπρεσιρό κέντρο να σου μοιάστη τα βάζει δε στιγνό στροφέλ. Κατέτου βερνούγα ζουνάτα βοδέ. Δόν, κουροβίδνη πόλια ή μεστάτα να οφτλέα λίσδε. Τέον, βορβο πιάσα τους να δίωνα εις βλάπροχ με νάσε κόρα. Στάζοχ με πόσλε ή μία να σου μοιάστη τα βυράκ να μουρέτου ο δριάνκα εις τσάκοχ με τάν δεσδέ σε βεστένα τα έως. Στόν σε πουκάζω, ζωρά ροζοπίσνα, ροντένα ως δράτσε, Спратих пътник тогава напред към палата на Кирка, за да намерят и вдигнат трупа на другаря върха. Бързо натрупахме сколи на най-височественото място и му изгробихме там нас на стени натазени и потънали в сълзи. Щом изгорихме трупа и до стрехите с него, сирохме кладко могила и вдигнахме камък, а върху корава отгоре Сложихме дървото на платка. En cuanto llegué a la nave y al mar, me puse a reñir a uno tras otro, pero ya no podíamos ofrecer remedio alguno. Las vacas ya estaban muertas. A lo largo de 6 días, mis fieles compañeros gozaron del banquete tras haber arramblado con las mejores vacas de Helios. Cuando aportó Zeus Crónida el 7º día, dejó de soplar con furia el vendaval, y nosotros subimos a bordo. Al instante botamos al mar nuestra nave alzando el mástil y desplegando las blancas velas. Dejamos atrás la isla y no se divisaba ya tierra alguna, solo cielo y mar. Entonces el Crónida colocó una nube oscura sobre la cóncava nave y el mar se convulsionó bajo ella. Ya no se pudo avanzar por mucho rato. Llegó ululando el furioso Céfiro con una tremenda borrasca. La furia del huracán partió los cables que sujetaban el mástil y este se derrumbó hacia atrás. Golpeó la cabeza del piloto y le partió los huesos del cráneo. Zeus tronó y a la vez asestó un rayo sobre la nave. Esta se zarandeó. Cayeron por la borda todos mis compañeros. La divinidad les privó de las reglas. Легко проплив корабель течією ріки океану. Потім по хвилях широкопросторого моря на дальній острів Еею прибув, де Ея, що в імлі народилась. Мої оселі веде хороводи, де Геліос ходить. Там корабель на пісок прибережний ми витягли зразу. Вийшли самі на високий, буронами пінений берег. Там і поснули усі, на Еос божественно чекавши. Ледве до світньої мли заясніли Еос розоперста, вислав супутників я наперед до Кіркеї в домівку. Звідти до нас принести Ельпіноя померло тіло. Хворосту мить... Нарубавши, де берег стрімкий височіє, ми юнака поховали, омивши гіркими сльозами. Потім, коли померли, згорів і ося його зброя, пагорб насипали ми і поставили стовп вікопомний. В землю доладне вісло, увіткнувши на версі могили.
Mientras yo iba y venía por la cubierta, el mástil se quebró. Con él até la quilla y el palo, me senté sobre ellos y me dejé arrastrar por los crueles vientos. Toda la noche me vi zarandeando y, al salir el sol, llegaba al peñón de Escila y a la terrible Caridis. Reabsorbió ella el agua salobre del mar, pero yo, de un salto, me agarré a la alta higuera, colgándome de ella como un murciélago. No tenía dónde fijar mis pies, pero me mantuve bien asido hasta que vomitara la quilla y el mástil. Por fin reaparecieron. Enseguida dejé de sujetarme de pies y manos y caí sobre los maderos, y remé con mis dos manos. El padre de los hombres y los dioses no permitió que Escila me viera, pues no habría escapado de la muerte. Desde allí fui arrastrado durante 9 días y a la 10ª noche los dioses me dejaron en Ogygia, donde vive Calipso, terrible diosa de humana voz. Ella me albergó cariñosa y me cuidó. ¿Qué más voy a contar? Me resulta penoso volver a decir lo que he contado con detalles. والآن وقد احتنى أباب الزد ودرنا أريم المترامي وأتنا نضرب في الموج كالجبال فقد وصلنا بعد لأي إلى جزيرة إيايا المرجانية حيث ترتوى أورورا ابنة الفجر وردية وتلال وحيث مطلع الشمس وراء البحر المضطرب والقينا مراسينا وتلبتنا فوق رمال الشاطئ نرقب انبلاج الفجر حتى إذا لحت تباشيره وارسلت طائفة من رجالي إلى قصر سيرس فاحضروا جثمان إلينور ثم إننا بكينا أحر البكاء وجمعنا له من الحط والخشب ما وسانا وطرحناه وسط الكومة التي صنعناها من هذا الوقود وطرحنا معه سلاحه وقمنا إلى جانبه مجدفه العظيم ثم أدينا له شعائر جنائزية التي أرويناها بأتكى دموعنا وأشعلنا النيران بعد إذا قمنا نصبا جليلا Ωκεανού, το ρέμα, οσάφηκε. Μπήκε το πλοίο στο κύμα. Μέσα του πελάγου του πλατίδρομου. Και στο νησί της Αίας ήρθε κοντά. Την πουρνογένη της αυγής το χορτάσια. Και το παλάτι. Και τα ανάτελα του ήλιου εκεί βρίσκονται. Μόλις εφτάσαμε, καθίσαμε στον άμα το καράβι. Και εμείς βήκαμε στο ακρόγιαλο της θάλασσας απάνω. Και καρτερούσαμε κοιμαμένη τη θειάν αυγή να φέξει και η αυγή σαφάνει η πουρνογένη της και ροδοδαχτυλάτη. Εστις κύρκης το παλάτι πρόσταξα να δραμούν εις την τρόφη. Γόργα το ανέψυχο του ελπίνωρα κορφή να κουβαλήσουν και ως δέντρα εκόψαμε εις τον ακρόγιαλου ψηλά ψηλά την άκρα. Τον κάψαμε θλιμμένη και έτρεξαν τα μάτια μας ποτάμι. Και σύντας πια ο νέκρος και τα άρματα μασί του αποκάηκαν. Μνήμουρι ασκώσαμε και σύραμε μια πέτρα για σημάδι. Και στην κορφή από το μνήμα εμπήξαμε κουπί καλοφτιαχμένο. Bueno, me encargo a las compañeras que cierre este acto y si Adriana ha dado las gracias a los departamentos, a los compañeros de electrónica que nos han ayudado con todo esto, yo quisiera darles las gracias a ustedes, que lo han hecho muy bien, que se han esforzado mucho, y hacerles reflexionar sobre algo, sobre la educación que de alguna manera están recibiendo en este centro, que es un centro bilingüe, un centro donde se potencia el conocimiento de las lenguas y por otro lado esa educación que le están proporcionando sus padres aquí en el centro y fuera del centro cuando les mandan a escuelas oficiales de idiomas, a intercambios, a Alemania, a Inglaterra y se aseguran además de que no corra materia. Es muy importante eso. Bueno, también darles la enhorabuena y felicitar a sus padres que les mandan a estos sitios, a las escuelas de idiomas, considerando que la educación lingüística va a ser importante para ustedes y para sus vidas, y sobre todo aquellos padres que no tienen escuelas oficiales de idiomas donde mandar a sus hijos. Y se hace un esfuerzo para que la lengua que trajeron de sus países de origen siga manteniéndose en sus hijos y junto con la lengua la herencia cultural de los países de donde proceden muchos de nuestros alumnos que no son oriundos de España. O sea que enhorabuena a todos ustedes,
a sus padres que les han estado ayudando estas tardes con la pronunciación y todo eso. Muy bien hecho, muchas gracias. Gracias a los compañeros, a los técnicos, a los de Jefatura de Estudios por su comprensión y eso. Muy bien, muchas gracias.